Miembros chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, hoy en ideas de operadores o de mapas o de lo que sea de Rainbow Siege tenemos helicóptero o spawn en helicóptero. Uno de los grandes sueños que siempre tuvimos cuando empezamos en Rainbow Siege es justamente ver lo que vimos al inicio del juego, ¿vale? ¿Qué es lo que vimos en el tráiler de este fantastibuloso videojuego? Justamente cómo los operadores entraban en helicóptero a justamente el tejado del mapa. ¿Qué ocurrió? Que muchos años después esto se descartó totalmente por completo, no tuvimos nunca esto, pero nuestro gran amigo y vecino Zmine, que por cierto lleva bastante tiempo sin hacer acto de presencia, literal yo creo que se aburrió del juego, ¿vale? Era un diseñador bastante guapo, un editor bastante chulo. En este caso nos hizo grandes maravillas, como por ejemplo, vamos a ver hoy en el vídeo de hoy, tanto el spawn de helicóptero como el... ¿cómo sería el rework de montaña? Uno de los posibles rework de montaña. Obviamente estos son conceptos, aunque se vean muy realistas, tened en cuenta que Zmine es una locura, ¿vale? Lo que hace y tal, pero bueno. Amigos, vamos a verlo directamente desde aquí atrás. Lo comentamos primero, perdón, lo veremos todo y luego lo comentamos. Bomba, custom game. Tu equipo, oponentes. De momento todo normal, pero de repente cuando vamos a elegir el operador y elegir el spawn, vamos a ver que... ¡sorpresa! Como veis tenemos por aquí una cuarta opción, ¿vale? En este caso como tal sería salida del río, bueno, embarcadero, mercado navideño y parque. Pero como veis en el tejado, perdón, en el cuarto pondría tejado, ¿vale? Y como veis sería una penalización de 30 segundos. ¿Qué significa esto? Que en el momento que nosotros le diéramos, en lugar de aparecer en el mapa con 3 minutos, apareceríamos con 2 minutos 30. ¿Por qué? Porque esos 30 segundos lo utilizaríamos para viajar, ¿vale? En ese vehículo o a ese spawn, ¿vale? Estaría muy chulo, os lo digo, gente. Personalmente estaría muy guapo, aunque sí que es cierto que se quitaría bastante la idea de hacer spawn kill, ¿vale? Sé que de parte de Ubisoft, de parte de Rainbow Siege, los spawn kill no quieren que sean posibles, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Esto sería fase de preparación, fase normal y corriente, bla, bla, bla. Es decir, la fase en la que tú estás droneando y todo eso, ¿vale? Así que eso no hay problema. Y ahora en la fase, como veis, de acción, ¿vale? Te pasarías unos 30 segunditos viajando en el helicóptero. ¡Eh! ¡Se podría matar de spawn kill! Pero acabo de verlo. Se podría ver el helicóptero desde fuera y se podría matar de spawn kill. Hostia, estaría muy guapo, en verdad, ¿eh? ¡Qué vibra! Menaros aquí en esta ventanita. Pero esto está chulo, es que ha recreado todo, ¿vale? Y, o sea, esto en este caso es SAR, como estáis viendo. Es que recreó todo, tú. Está guapísimo. Mira cómo mola, ¿eh? ¡Eh! Y ahora veréis el helicóptero saliendo. ¡Uf! ¿Guapo o no? Gente, personalmente me parece una currada muy grande, la verdad. Una currada muy grande y de hecho lo vería bastante... coño, bastante lógico, ¿no? Aunque lo dicho, personalmente no me gustaría porque entonces como, joder, no se puede matar ningún atacante siendo defensor con esa técnica un poco más agresiva que en este caso son spawn kill. ¿Sabéis? No sé, no sé. Sería algo que... ¡ah! La verdad, pero como tal... me fliparía, la verdad, me fliparía. ¿Este cómo sería? Verlo desde fuera. Tengo que decir que esto lo vi hace... claro, mira, mira. ¡Oh! Mira cómo se vería de los otros. ¡Uf! ¡Qué guapo estaría, gente! Decidme que no. ¡Uf! Decidme que no está guapo. Mira ahora cómo se vería a los demás. Se ve por la izquierda. Si lo has hecho tú, Zmine, mira por la izquierda. Gente, estaría brutal, ¿eh? Ah, mira, para estos has... se va a ver allí el fondo, ¿no? Ya se ha visto. Sí, pues se la ha perdido. Será imbécil la osa. Gracias por ver. Tío, es que claro, tuvo que modelar todo el helicóptero como tal, ¿no? Hacer la textura, todas las mierdas, tal y cual. No sé. Yo vi el proceso de cuando lo estuvo haciendo hace cosa de eso, un año y algo, ya creo que ha pasado. Y me pareció brutal. La verdad, vamos a verlo una última vez. Y ya pasamos a la siguiente, ¿vale? Claro, es que ha recreado todo. Vamos a verlo justamente desde un poquito más adelante. Fase de preparación. Aquí, es que mira esto, tío. También te digo, obviamente para proteger a los ocupantes del helicóptero yo creo, personalmente, que las puertas deberían estar cerradas, ¿vale? Es que si no pasa lo que estamos comentando, que desde una ventana, desde una puerta la abren y se follan aquí todo el mundo, literal, ¿eh? ¿Os imagináis, gente, no sé qué digo, ¿eh? ¿Os imagináis, gente, que esto lo pudieseis hacer o pudiésemos hacer en todos los mapas? Estaría guapo, la verdad. Y que, claro, el más normal sería, de hecho, el mapa de torre. Parece que el mapa de torre ya está arriba del todo, ¿sabes? De hecho, en el mapa de torre... se decía, se rumoreaba que íbamos a tener un spawn en el helicóptero. Porque claro, de hecho, joder, a nivel de lógica, para que vosotros veáis, en el mapa de torre nosotros ya aparecemos arriba. Pero es que nosotros a nivel de lógica decíamos, hostia, pero claro, si no pueden subir de ninguna manera, ¿cómo vas a subir? Entonces decíamos, hostia, vamos a tener el helicóptero para entrar, no sé cuánto.
Igualmente me parece muy buena esto, eh. No sé, estaba muy guapo. Uf, qué guapo, tío. Pero bueno, gente, vamos ya directamente a ver el siguiente Ideas D. Obviamente, gente, también dice Zmine. Es una bestia parda, la verdad. Bueno, aquí como veis es un montaño normal corriente. Obviamente el armamento sería distinto, como estáis viendo, ¿vale? Su escudo se lo podría cargar a la espalda y tener su armamento, ¿vale? Su armamento en este caso sería un poco chetadilla, una 4-17 para un montaña. Vale, obviamente, sí, tiene mejor armamento, pero no, ya no tiene pistola como estáis viendo, ¿vale? Ya solamente tiene el escudo desplegado como tal, ¿vale? No puedes tener como tal eso. Está bien, ¿vale? Obviamente tardas bastante en desplegártelo, tal y cual, en ponerlo estático. Igualmente, bueno, ponerlo, digamos, de quitártelo a ponerlo, ¿vale? Luego, por ejemplo, una de sus grandes... Ahí lo tenemos, ¿vale? Una de sus grandes ventajas o cambios, ¿vale? Uno de sus grandes cambios es que tú podrías tener el escudo estático en un lugar, ¿vale? Esto sería bastante guapo, gente. Imaginaros que podéis hacer justamente esto, ¿vale? Que podéis poner literalmente el escudo totalmente estático, bloqueado en un sitio. ¿Qué os parecería? Esta idea, como tal, ya lo comentamos hace un tiempo. Está guay. Personalmente, me gustó, ¿vale? Se quita bastante la idea de montaña como tal, así que personalmente, en lugar de hacer esto, me gustaría que metieran otro personaje que pudiera hacer esto, ¿vale? O sea, en lugar de hacer un personaje, perdón, en lugar de tener a montaña totalmente reworkearlo, porque esta idea está chula, sí, pero me gusta la idea de estoy con el escudo, disparo, pum pum pum, escudo para arriba, dejan de apuntar, me quito el escudo, pum pum pum, sigo disparando, ¿sabes? No sé, me jodería un poquito todo esto, la verdad, el tema de que se hiciera esto al montaña, que está guay, está diferente, sí, pero ¿sabéis? Y por último, gente, voy a ver esto, que también es Zmine. Se llama Maldición. Me hace esto, no sé qué cojones es, pero me parece una locura, la verdad. Lo estaba viendo, o sea, lo he visto y he dicho, digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? He dicho, tengo que traerlo, me parece muy guapo, la verdad. Es como si fuera eso, una maldición, como si los operadores o el mapa tuvieran una maldición. Vale, aquí tenemos a Pulse, está detectando a alguien como tal. De repente, ¡oh! ¡Qué guapo, Dios! O sea, lo ha cogido el de Magneto de Guamai y se lo ha llevado y lo ha explotado, tío. Dime que no está guapo, tío. Tú digo, era una locura este diseñador gráfico, era una locura. Yo creo que se aburrió, fíjate, porque hace mucho tiempo que no hace nada, ni le he visto hacer nada, lo sigo por Twitter y tal. Pero hace mucho que no hace nada. De hecho, lo último creo que fue el reward de. O sea, el pequeño reward este del spawn, ¿sabéis? En el costero. Eso. En su momento esto estaba puesto. Entiendo que sí, ¿no? El tema de que, claro, cuando esto fue grabado hace cosa de un año y algo, el buff a CapCut estaba hecho. ¿Por qué no lo sé? Yo creo que no, ¿eh? ¡Vamos, Naruto! ¡Vámonos! Literalmente, los dos mundos, ¿eh? La vida del defensor, tranquilito, el atacante. Todo motivado, ¿sabes? Qué guapo este plano, ¡Tío! No sé qué acabo de ver, pero me ha gustado, tío. Mira, Nook. What the fuck? Wow. Cojones, ¿qué acabo de ver? Si Remus y si fuera realista, literalmente, ¿eh? Wow. Lo dicho, gente, este también es una locura, la verdad, es una locura. Una locura. Lo dicho, lástima que no haya vuelto a hacer nada, la verdad. 100% real gameplay. Qué guapo, tío. Claro, esto sí, claro, sí. Si todo fuera realista, qué guapo, tío, cómo mola,
Qué guapo. Mi gente, sin más, un placer. Un buen deseo. Nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Por cierto, esta semana no hay comentarios para ver, por así decirlo. Los veremos la semana que viene, ¿vale? Ya he grabado ese vídeo, para que lo sepáis. Ya he grabado ese vídeo en el que, bueno, pues en el que veo justamente todo anterior. Así nada, mi gente, un placer. Espero que os haya encantado este pedazo de vídeo. Por supuesto, si tenéis algún tipo de idea extra para justamente este vídeo, comentadlo, ¿vale, mi gente? Sin más, un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Like arriba y, por supuesto, si no estás suscrito, a que para suscribirte. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.